Thank you.
Hola, muy buenos días. Yo le voy a recomendar 4 aceites. 4 aceites. Sí. ¿Listo? Ya. 4 litros de aceite. Ya, gracias. ¿Parte de quién? Oiga, pero de la señora Inés Salvatierra. ¿En dónde? En la ciudad de Las Mercedes. Ya, del Pavo, en el Pavo, que vamos a retirar. Ya, muy amable, muy gentil. Ahí está la esposa del señor Iván Salvatierra, ¿no? El Pavo, más conocido, ¿no? Por acá, buenos días, dice, de parte de Melissa Yang, que colabora, dice, bueno, el aceite, ahí tenemos aceite, ¿no? A ver si nos colabora con otra cosa, ya nos dio acá la amiga el aceite, muchas gracias, ¿no? A ver si ya, vamos con otra comunicación, otra llamada, sí, son 200 platos, sí, son 200 platos que se va a realizar. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, anónimo, su nombre, su apellido. Le llamo de aquí, el Taller Rodríguez. Taller Rodríguez, esto es sí. En la ciudad de Libertad, creo, ¿no? Sí, en la ciudad de Libertad. Ya, dígame. $10 para que venga a ver. $10, Taller Rodríguez, como siempre, apoyando desde la ciudad de Libertad. Que Dios siga bendiciendo desde el taller a quienes laboran en este local, ¿no? Muy amable, amiga. Muchas gracias por esos $10. Vamos con otra llamada. Son 200 platitos de carne asada y chuleta, ¿no? Esto va a servir para comprar el tanque de oxígeno que hoy tanto lo necesita Giancarlos. Vamos, gente de Arenilla, vamos llamando, vamos comunicándonos. Tenemos acá otra llamada, otra comunicación. Hola, buenos días. Hola, Gisa, buenos días. Buenos días. ¿Con qué nos va a ayudar? Con saco de carbón y 200 terrinas. Ya, 200 terrinas y el saco de carbón. Muy amable, muy gentil, ¿sí? Retiramos hoy por su local, ¿no? Ok, sí. Ya, muchas gracias. Póngale anónimo, abogado, no quiere dar su nombre acá al amigo. Pero igualmente son una familia que siempre están colaborando, siempre están ayudando. Que Dios me lo bendiga, amigos anónimos ahí, que dieron justamente la llamada en este momento, ¿no?